El occidente colectivo tiene pesadillas con una poderosa flota rusa que sin parar un segundo llena los tanques de petróleo en todo el mundo, dejando las sanciones como un triste espejismo. Lo peor para Washington y Bruselas es que cuando abren los ojos no se trata de una pesadilla. Una flota fantasma rusa en realidad hace de las suyas. Tan es así que el suministro petrolero ruso mantiene las arcas de Moscú viento en popa y el ejército del oso aceitado como una maquinaria letal. Una flota de Occidente no logra detectar, mucho menos detener. La flota fantasma de Vladimir Putin vuelve loco a Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Como si se tratara de una suerte de armada invencible con más de 400 buques, la flota de la sombra rusa sigue surcando los mares a sus anchas, denunció en tono preocupante un reporte del medio español El Economista. Según el medio, gracias a tal movilización marítima, Rusia burla las sanciones occidentales. El medio especializado en economía internacional aseguró que la flota entrega grandes cantidades de crudo por diferentes regiones del mundo, dejando los esquemas de sanciones occidentales en ridículo. Además, cuenta con hábiles formas para ejecutar las transacciones de los pagos por el crudo que las sanciones no logran detener. Presuntamente, la flota fantasma de Rusia cuenta con alrededor de 430 buques. De hecho, estos buques no pertenecen a ninguna naviera que tengan como sede los países occidentales, ni operadas ni aseguradas por estos. Por lo tanto, los topes de precios a los hidrocarburos rusos impuestos por Bruselas y Washington no son aplicables. Se calcula que unos 185 transportan petróleo crudo y 250 productos refinados rusos, detalló el medio, citando fuentes consultadas por Reuters. En efecto, Moscú ha construido una compleja red de mecanismos técnicos para hacer de las sanciones un decreto sin efecto práctico, en especial al momento de contar el dinero. Según El Economista, para el fin de todo negocio que es contar el dinero ganado, los buques fantasmas recorren el mundo entero para descargar el petróleo ruso u otros productos de barco a barco, ship to ship, donde a su vez se ejecutan las transacciones en plena alta mar o en puertos de embarcación a embarcación. Por ejemplo, un botón. Según el sitio de datos marítimos tankertrackers.com, citado por el medio Bloomberg, por ejemplo, el buque Primorie cargó 1 millón de barriles de crudo en los Urales desde Novorossiysk, en el Mar Negro, hasta un punto en Malasia, a unas 70 millas de Singapur, donde descargó tal carga en otro barco de la flota fantasma. De esta manera, solo en las dos primeras semanas de junio, Rusia ha logrado vender 25,2 millones de barriles de petróleo, mientras en las dos primeras semanas de mayo vendió 23,7 millones, según cifras citadas por Bloomberg. Por supuesto, tal flujo de ganancias quita el sueño al occidente colectivo. Recientemente, el primer ministro británico Rishi Sunak exigió a los aliados occidentales frenar las operaciones de esta flota invisible mediante la imposición de mayores restricciones a Rusia y terceros países. En efecto, en la OTAN parecen tomar el dictado y algunas naciones, con el fin de destruir la flota, maquinan otro vejamen al derecho internacional. Existe un amplio consenso en que la flota fantasma es un problema internacional y se requieren soluciones internacionales, así aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, André Luc Rasmussen. Al mismo tiempo, anunció que su país ha convocado una coalición internacional para tratar el asunto, según nota del medio argentino Infobae. Rasmussen indicó que los aliados de la OTAN observan los movimientos de la flota en sus rutas por el Mar Báltico. Es importante que cualquier medida pueda aplicarse en la práctica y que sea jurídicamente sólida desde el punto de vista internacional, precisó lacónico el diplomático. Por supuesto, para cualquier medida arbitraria, como pasa con los activos congelados rusos, Occidente sabe muñequear leyes para justificar sus acciones. Según Rasmussen, las embarcaciones rusas que pertenecen a la flota fantasma son anticuadas, lo que podría producir derrames petroleros y daños al medio ambiente. La amenaza para la seguridad de la navegación y el medio ambiente marino, aseguró el embajador de Rusia en Dinamarca, Vladimir Barbin, no son los petroleros rusos, sino las sanciones impuestas por Occidente a Rusia.
advirtió al régimen de Dinamarca a no buscar pretextos para imponer nuevas e ilegales restricciones. Amén de las repentinas preocupaciones de los socios de la OTAN por la salud del medio ambiente, el paso de buques rusos por las aguas del Báltico está garantizado por el Tratado de Copenhague de 1857, jurídicamente vigente, además vinculante para todos los estados ribereños de dicho mar. Sin embargo, tal planteamiento de Occidente habla del desespero que siente por las actividades de la flota invisible de Putin. Según el economista, el Departamento del Tesoro comenzó a incluir en sus inquisidoras listas varios navíos rusos con banderas de otras naciones. Por ejemplo, el SCF Primorie, buque petrolero ruso con bandera de Liberia. Estados Unidos sancionó al barco por vender crudo a $75 el barril en puertos de Malasia y respetando el tope de $60 impuesto por Occidente. No obstante, según Bloomberg, el barco fue cambiado de bandera ahora por una de Rusia y nuevamente zarpó a vender tranquilamente su preciada carga. Según datos citados por el medio financiero, Rusia incrementó sus exportaciones de petróleo en un 5%, ascendiendo a 4 millones de barriles diarios. De hecho, según datos citados por el medio financiero, Rusia incrementó sus exportaciones de petróleo en un 5%, ascendiendo a 4 millones de barriles diarios. De hecho, según el economista, con sus mecanismos ocultos, Moscú vende 800.000 barriles diarios, más de lo que publican sus cifras oficiales. El medio denuncia que el Kremlin irrespeta los acuerdos establecidos en el marco de la OPEP Plus, foro que une a los países miembros del bloque petrolero y otros productores que no pertenecen oficialmente al ente, como el caso de Rusia. Según el mismo, Rusia exportará 500.000 barriles diariamente por encima de la cuota límite acordada con sus socios del organismo. El acuerdo con la OPEP marcaba a Rusia un objetivo de producción alrededor de 9 millones de barriles diarios, más una cuota de exportaciones de 3,4 millones de barriles, precisó el economista. De ser ciertas las acusaciones, la flota estaría elevando en la sordina las exportaciones de petróleo, por ende, el dinero constante y sonante en Moscú. Pero lo que más exacerba a Occidente es que Rusia aplica un hábil método para legalizar sus operaciones en el mercado internacional. Según el economista, Rusia mide sus extracciones de petróleo en toneladas métricas bajo el canon de los países ex-soviéticos. Mientras tanto, la OPEP la mide en términos de millones de barriles. Con estos cambios en la contabilidad del petróleo, Rusia podría estar colándosela a la OPEP, según versión de Bloomberg. Este incumplimiento de los acuerdos de la OPEP se produce porque Rusia está logrando esquivar las sanciones occidentales, añadió. Además, contando con la benevolente complicidad de sus socios del organismo que aplican la misma dosis. Y es que, si ves la barba de tu vecino arder, toma prevenciones. Según el medio español citado, los petroleros rusos han tomado la experiencia del gobierno de Irán que aplica intensivamente el método Ship to Ship para evadir las sanciones a sus hidrocarburos impuestos por Estados Unidos. A todas estas, este complejo esquema construido por Moscú, barcos no registrados en Occidente, por ende libres de su mano que, utilizando banderas de distintas naciones no occidentales o de la misma Rusia, mantienen aceitado el esfuerzo de guerra de Rusia que golpea con furia a la OTAN en Ucrania. Escuchemos la conclusión del economista. Aunque esto solo es una batalla de una larga guerra, dijo el medio, por ahora se puede concluir que en materia de sanciones el marcador es Putin 1, Occidente 0. Pues bien, más claro no canta un gallo. La flota fantasma rusa aparentemente es indetenible. De igual manera, en la última cumbre del G7, las potencias occidentales acordaron frenar las operaciones de estos mecanismos rusos. ¿Qué más podrán hacer? ¿Comenzar a sancionar a terceros países a diestra y siniestra, incluso aliados? Pues Occidente está metido en una ratonera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.